que ahora vamos a hablar de Laura Zapata. Esta actriz que resulta que se fue esta mañana de viaje, muy, muy temprano, creo que iba para las Europas, tú, Filip. Entonces, fíjense nada más. Les voy Oye, a contar, ¿no iba a Francia a cantar en Notre Dame? Porque ya ves que allá va a cantar y dice, yo no la he escuchado nunca, pero ella dice que ahí canta y que le compran sus discos y que recita Ay, poemas y no cuando sé fuimos a Notre Dame no estaba ningún disco de Laura Zapata que no esté inventada. qué. ¿No lo vimos? Así que qué pena. Pero no, creo que iba para España, algo así, no sé. Ajá. Pero resulta, hermanitas, que ustedes recordarán que ayer Yolanda Andrade dio unas declaraciones en donde dijo que pues se había acordado de un pequeño detallito, que Laura Zapata había tenido dos relaciones amorosas con dos mujeres. Y dijo que una era actriz, que habían trabajado juntas, y otra era cantante, que una ya no vivía y la otra estaba viva, sigue viva. Bueno, pues yo ya sé quiénes son, pero luego les digo. Pero resulta con que el tema no sería problema que tú haya tenido relaciones lésbicas, ¿eso qué? No, ese no es el problema. Eso no significa nada. Aquí el tema es por qué salió a relucir esta información. Porque, hermanitas, cuando vamos a aventar veneno, hay que tener cuidado de que ese veneno no nos salpique. Claro. ¿A qué me refiero? Que resulta que alguien entrevistó a Laura Zapata, Philip, y le pregunta, pues, su sentir sobre la muerte del productor Nicandro Díaz. Y cualquier persona que te pregunta sobre alguien que acaba de morir, pues lo que dices es, pues obviamente que lo sientes mucho y contarás alguna anécdota que hayas tenido con él o con ella, ¿no? Más O si fue tu jefe en algún momento. das nada más tu sentir, Filipe, y ya, ¿no? Claro. Acababa de morir. Creo que lo hizo Carlos Uriel, me están diciendo. Bueno, el caso es de que da su sentir Laura Zapata en ese momento y después avienta el veneno. Y el veneno fue, ay, que por cierto, tuvo un romance, no muy largo, un romance ahí con mi hermana Talina. A ver, ¿era necesario decir eso cuando el señor acababa de morir? Yo no sé si es verdad o es mentira, pero ni era el momento. Pero ella lo dijo nomás por fregar, ¿no? Y aparte, doña Laura Zapata siempre ha dicho, yo no hablo de esa gente, refiriéndose a sus hermanas. No me gusta hablar de estas personas, yo no lo hago, yo qué flojera. Entonces, ¿para qué las menciona? O sea, si tanto no le gusta Las hablar. menciona para echarles veneno, Ajá. para que entonces la gente empezara a decir, ay, Talía anduvo con un productor, seguramente a cambio de una telenovela, a cambio de esto, a cambio de lo otro, si anduvo o no anduvo, ¿qué? ¿No? ¿Eso qué? Ahora, si anduvo en X años o en, pues, y que le dé las explicaciones a quien se las tenga que dar, no a Laura Zapata, ¿verdad? Pero bueno, echó el veneno la señora y le preguntaron a Yolanda sobre eso, por eso Yolanda contestó, pues en pocas palabras, todos tenemos cola que nos pisen, así que no hable, señora. Y pues que ya en la mañana en el aeropuerto, pues le preguntamos de eso. Oiga, ¿y qué opina de sus dos novias? Vamos a ver qué dijo. Yo, a ver, pues sí, a ver, Filip, si no, tú no has tenido novios y te digo, oye, ¿qué has tenido novios? ¿Qué contestas? No, o sí. Exacto, sí o no, no hay otra respuesta. Vamos a ver qué dijo Laura Zapata. Usted comentó que tuvo un romance con Talía, No, entonces, pero ¿cómo no fue, o convivía? sea, no convivía. O sea, yo a Nicandro solamente lo conocí en una actividad laboral. Y ya. Señora, pero Y un comentario así. ¿Usted se desdice de lo que dijo que había habido como una Me relación fugaz desdigo, entre Talía y me Nicandro? desdigo. Nunca, Laura. Ay, mi amor, no Entonces, te usted, entendí. ¿cómo me No, acuerdo ya esta no voy a, o sea, relación, ya no, no, doctora? no, 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 no voy a hablar de relaciones que no sean las mías. Pero lo mantiene firme.
¿Qué, qué mantengo firme? Lo que dijo usted ayer, que pero, Talía y Nicandro habían tenido un approach. A ver, pero ¿cuándo he, cuándo he dicho? No, reaccionó ya Yolanda Andrade, Lau. Yolanda Andrade reaccionó. ¿Qué opinas, Lau, de estas declaraciones de Yolanda? Mi Lau, es que... Mi Lau, pues es que ya Yolanda reaccionó ayer y... A ver, mi amor, dije cuando empecé que no iba a contestar preguntas pendejas. Sobre es que Yolanda Andrade dijo que tuviste dos relaciones con dos mujeres, una actriz y una cantante. Que si de mentir romances pasados, que si de mentir romances pasados. Mi amor, no voy a entrar en ese lupanar. Que ella iba a venir. No voy a entrar. ¿Pero qué le dices a Yolanda? No tengo nada que... Ay, mi amor, por el amor de Dios. No voy a estar contestando ni respondiendo preguntas de lupanar. Dijo que eres muy vulgar, que eres más vulgar que ella. Muy corrientita. Entonces es mentira, Laurita. ¿Es mentira qué? Lo que dijo Yolanda de las novias. Señora, eres open mind, Laura. Tu mentalidad es abierta también como para amar a una mujer. No tiene nada de malo. Mi amor, soy una actriz que no voy a hablar de los perros que ladran. Tengo muchas cosas más interesantes de qué hablar y de qué comentar. O sea, Laurita, como que, como atorarme en un basurero. El nivel espiritual, el crecimiento de conciencia define a las personas. Somos todos vibración y hay vibraciones que nos elevamos y entonces no queremos estar en el basurero. No. Que coma la gente, a mí me vale tres pepinos. Yo sé quién soy, mis hijos saben quién soy, que son los que me interesan, y muchos amigos queridos y amigas queridas, y muchos periodistas serios que me conocen de toda la vida, saben quién soy. Entonces, los perros ladran, mi amor. Si fueras bisexual, no tendrías problema en reconocerlo. ¿Qué te importa? ¿Por qué me haces esas preguntas? Yo, porque yo no te pregunto si tú coges con un hombre o no. Yo te respondería que sí. Ay, mi amor, pues no te lo pregunto. Conclusión, nunca dijo sí o no. Era tan sencillo decir, no, lo desmiento, ¿ya? Sí, decir, yo nunca he tenido ese tipo de relaciones con ninguna mujer, ¿ya? ¿Para qué salió corriendo? Ella nunca corre, ella dice que ella siempre enfrenta la verdad. Yo siempre. Pues ahora hasta salió corriendo. Y luego, a ver, ella habla de a todo mundo es corriente, todo mundo es naco, todo mundo es vulgar, todo mundo es esto, todo mundo es lo otro. ¿Cómo le dices al reportero? Yo no te pregunto si tú coges con hombres o no. El reportero nunca le dijo así, ¿eh? Oiga, Laura, usted ha cogido con... Nunca le dijo así. Le habló de novias. Pero aparte, tengo amigos reporteros serios. O sea, entonces, los que estaban ahí, ¿qué son? No, para empezar, que para ella, ¿qué es alguien serio? ¿Quién le da a su lado? ¿Quién sale a defenderla? ¿Quién no saca una nota completa para no quemar a la señora? ¿Esos son los reporteros serios o los reporteros vendidos? Porque hay temas diferentes, Philly. Claro. Pero ahí está la que siempre sale, ¿pa' qué anda de habladora, señora? ¿Para qué andamos? Si dice, rápido nos podemos quemar. No me hagan preguntas, pendeja. Señora, pues no haga declaraciones iguales. Del mismo tipo, exactamente. Quisiera saber ahora qué dice Talía. Al rato le escribo. Ay, hermana, ya viste lo que dijo tu hermana. Oigan, no, Fili, pues ¿para qué anda? ¿No? Pero aparte... Hay algo que está diciendo la gente que yo también, no sé, está raro. A ver si tú coincides, Billy. Mira, Moisés Sánchez dice, habla como borracha. Luego, Gloria Rocha, anda ebria. Pues, hermana. Rosy Torres dice, anda borracha, la viejilla. A ver, Omar, pon un pedacito de video. Si se oye, bueno, yo no sé si andaba borracha o andaba muy nerviosa. A ver, un pedacito nada más del principio para ver cómo la oímos.
usted comentó que tuvo un romance con Talía, entonces no, pero ¿cómo no convivía? Fue, o sea, no convivía. O sea, yo a Nicandro solamente lo conocí en una actividad laboral y ya. Yo creo, mira, ella obviamente sabía que después de lo que dijo, cuando se la encontraba la prensa la iban a cuestionar, y ella ya venía en su mente maquinando qué respuesta voy a dar, pero como las... Pues no maquinó muy bien, porque ¿no? Lo que contestó fue puras tarugadas. Y... Pues porque también si se le pusieron los reporteros, qué bueno. Qué bueno que se le pongan así, porque mira, la señora tira veneno, pero ya no le gusta cuando le toca. Entonces, pues digo, le van a preguntar que le pregunten cómo es, y es lo que no le gusta. Ha de haber pensado que gritándoles, diciéndoles que pendejadas, diciéndoles que esto ya los iba a callar y ya, pues sorpresa. Me gusta que cada vez la prensa se deja menos, Filip. Qué bueno. Y no ofenden y no violentan, simplemente siguen insistiendo en sus preguntas. Porque antes ya nada más te decían algo y ya, ay, perdón, no, ya nos vamos. No, ahora, a ver, usted dijo, usted no se haga, y ahora es esto, ¿sí o no? Pero pues no tuvo los pantalones la señora Laura Zapata para decir que no. Entonces, el que calla otorga. Yolanda Andrade, no mentiste, hermana.